Gracias. Quiero pedirles un favor antes de empezar y es algo que por los nervios y porque ya soy señora, ¿sí? Yo hago una presentación y ustedes me colaboran. Cuando yo diga, díganme, ustedes gritan y chiflan como hicieron ahorita, ¿sí? Sí, gracias, malparido. Me tocó empezar a insultarlos, hijo de puta, de una vez. Entonces ya, listo, gracias. Entonces, ustedes no me están viendo, ¿sí? Con ustedes, viene ahorita a continuación una señora de la tercera edad. No, ahí no se ríen, marica, pero otra vez. Con ustedes viene una señora de la tercera edad. Es la mejor comediante de Florida Blanca, Santander, porque es la única prácticamente. La señora Lina, a darme fuerte el aplauso. ¡Esa! ¡Marica! ¡Marica! Marica, no me esperaba ese recibimiento, de verdad. Ustedes son geniales o están trabados. Gracias. Marica, los chinos se burlan de mí porque soy vieja y me toca con papelitos, ¿sí? Marica, yo no me burlo de ustedes. Ustedes no van a tener una casa propia y yo no les digo nada. Sí, sí. Muy de mala. ¿Cierto, señora? Ay, me encanta. ¿Su merced cómo se llama, mamita? Gladys, Teresa, Rosa. ¿Sí o no? Por ahí. Mercedes, fue puta. Y el segundo nombre, el segundo, ¿cómo es, mamita? María Mercedes. Menos mal no es María la del barrio. Bueno, empezamos. Marica, vengo de Santander. ¿Sí ve? Haciendo quedar mal a la tierra en todo lado, hijo de puta. Ve, a ver, mamita, bien. Ahí hay una santanderina. Vengo de Santander y la gente dice que nosotros hablamos feo, mano, pero es que hablemos feo, es que es un acento de poder. Mire, yo vine en pandemia. Y yo llegué y abrí una droguería aquí en Bogotá y yo le dije, señora, ¿tiene tapabocas? Y llegó, había una abuelita y dijo, ay, ve si me robaron. Y me provocaba robarla, de verdad, hijo de puta, sí. No, y es que ustedes hablan bonito, marica, mire, yo llevo días en Bogotá y ayer mi hijo me llamó y yo dije, hola, hijo, ¿cómo estás? Y me dijo, mamá, me dijo, mamá, hijo de puta, hablé bien. Es que hablamos duro, pero no estamos bravos. Mire, yo tengo un puesto de verduras y les cuento una cosa, llegó un paisano a comprarme y ¿cómo me compra? Me dijo, ¿tiene alberja? Y yo, sí, ¿la tiene de granada? Yo, no, pero se la de grano. Yo, pues desgránemela. Oye, y nos llegó la policía. Y yo le dije, no, señora gente, lo que pasa es que estamos haciendo una transacción comercial. Marica, yo tengo un puesto de verdura y es duro porque hay señoras, yo les voy a contar algo, mire, una infidencia. Si a usted le huele la jeta feo y en la casa no le han dicho nada, usted no lo quiere nadie en esa puta casa. Mira, ya me llega doña Teresa, póngale cuidado a Merceditas. Marica, me llega doña Teresa y le huele esa jeta feo. Mire, yo vendo en una esquina y cuando ella va doblando, yo digo, uy, viene Teresa, marica. Y se me acerque, hola, ¿cómo está? Y yo, mal, hijo de puta. Es que no sé qué hacer de almuerzo, a mí tampoco me importa lo que vayas. Entonces, para que no compre verdura, le digo, haga pastas. Es que pastas, sí, sí, ayer le dije, sí, se le apicharon en el estómago, hijo de puta. Entonces la vieja me dice, ay, no, de verdad, ¿qué hago? Yo le digo, ¿y usted debería hacerse, sabe qué? Una sopita de mentas, hijo de puta. Y bajársela con Listerine a ver si le pasa ese mal a alguien. Vea, en Santander, a mí me da rabia que nosotros no apoyamos lo nuestro. ¿Hay santanderianos acá? Sí, marica. A uno le preguntan, ¿qué hay para hacer en Santander? ¿Y uno qué dice? Nada, marica. En cambio, el paisa, puta, el paisa apoya lo suyo, defiende la... ¿Hay paisitas aquí? Marica, defienden la tierra, defienden las mujeres. Oiga, pero espere, defender una arepa que no tiene ni madre, de verdad.
No, esto es una denuncia nacional. Qué pena, pero esa arepita paisa no sabe a nada. Mire, eso no trae ni sellos. Eso no, dejo sellos negros, eso no trae nada, eso no le hace daño a nadie. Mi mamá tuvo cáncer y podía comer de esa arepa prácticamente. No le hacían nada. ¿Sí? Mire, yo, la comedia me ha ayudado, llevado a lugares hermosos. Yo llegué allá a Medellín y qué es que la arepa paisa, que la... me pedí un desayuno y con arepa paisa. Cuando yo mordí esa arepa, ustedes no me van a creer, yo dije, ay, marica, me volvió a dar COVID. Yo me fui para donde la cocinera y le dije, oiga, mamita, es que esa arepa se le fue sin sabor, sin mantequilla, sin sal, hijo de puta, que es tan barata. Yo me acuerdo que ella me dijo, María, vos no sos de aquí, aquí la arepita nos la comemos así. Yo le dije, ¿en serio? Dijo, sí, bájatela con ahogado. Le dije, ahogado me queda casi de chino cuando desampó dos pedazos de arepa, María. Ustedes no me van a creer, mire, yo se la eché al caldo y el cilantro dijo, ay, no me toque, malparía, que me quita el sabor. Son unos berracos los paisas. Le hicieron una piedra que en cualquier región era un estorbo. Malparido, les pusieron 775 escaleras. ¿Cierto, Mercedes? ¿Y qué hacemos allá? ¿Qué hacemos? Pagamos para subirlas. Uno es huevón, paga para ir hasta allá, gasta uno como 500,000 pesos. Solo para llegar y subirlas, porque el transporte, el almuerzo, la mierda, ¿sí o no? Y cuando uno está allá, marica, yo estaba allá subiéndole, yo, marica, ¿yo qué hago acá, de verdad, Dios mío? Yo en Santander tengo 1,000 escaleras en Morro Rico, hijo de puto. Y nunca la subo. Y con la abuelita atrás uno cómo se devuelve, ¿sí? Y cuando ya sube la piedra, ¿ahora qué? Bájela. Menos mal esos paisas no cobran la bajada, ¿sí? Gracias a Dios, bendito Dios. Yo estaba en mi puesto de verdura analizando porque uno de comediante se vuelve como marica, ¿sí? O sea, uno analiza huevonas y yo... Estaba ahí trabajando y yo tengo un empleado, un muchacho que me ayudó y yo le dije, venga, ¿será que los santanderianos no defendemos la tierra es para que no nos invadan? ¿Cierto? Y el empleado me contestó, sí, concha, le vale, porque ya estamos completos, chico. Pero yo quiero hablar de mamás bravas. En Santander dice que nosotros estamos bravas y que estamos peleando. Marica, ¿a quién le tocó mamá brava? Si no sea de Santander, mamá brava, mamá brava. Hoy vamos a sanar en el nombre del Señor. Vamos a perdonar esa mamá brava. La vamos a perdonar esta noche. Porque yo les voy a contar. Yo ya soy mamá de un chino de 25 que nos ha querido ir de la casa este hijo de puta. Y el otro que cumplió 18, que apenas se los cumplió, le dije, tiene 24 horas para largarse. No, porque si no, no se va tampoco, ¿sí ve? Y no es que sea mamá brava, es que a uno se le mete un espíritu maligno. Sí, se le mete un espíritu maligno, porque vea, uno va a la misa y de pronto otra vieja llegó y se exorcizó, se le quedó el espíritu, uno llega y se le mete. Por eso la mamá llega a la casa después de misa diciendo, no me dañen la misa, por Dios. Pero no es ella, es el espíritu. ¡No me la dañen! Y cuando uno va y se da cuenta que no tendieron la cama, que no hicieron la tarea, marica, se le mete el demonio. Porque esto no es de una mamá. Uno les está pegando y uno dice, ¡si lo mato, lo pago! Marica, y como no se mueven y no les duele nada, uno le procale por un ojo a ver si está vivo. ¡Uah! No, pero uno no, el demonio. ¿Sí me entiende el demonio? ¡Uah! Así. Y los papás que son todos huevos ahora, man. Se asoma y no me parece. Y el demonio, ¿qué no le parece? ¿Cómo le está hablando el niño? ¡Pues háblele usted! Y entran los papás de hoy en día. Juanchito, ¿qué hemos hecho mal? Uy, yo cogí la correa y a los dos. ¡Si los mato, los pago! En ese momento llegó mi hijo mayor, abrió la puerta y dijo, mamá, ¿yo qué? Mamá, que usted sabe que yo la apoyo en todas las decisiones que usted tome la vez. Pero mamá, llegó la policía. ¿Yo qué? Pues sale uno, sí o no, como toda mamá, y abre la puerta y dice, buenos días, señora agente.
Y el espíritu maligno atrás, ¿sí me entiende? Y el policía, no, señora, carrera 21, número 100. Sí, señor. Es que me llamaron porque aquí es que hay violencia intrafamiliar. ¿Usted le parece que yo le pega unos carreocitos a mi hijo porque no hace las cosas? Dijo, no, señora, por favor, manda refuerzo, si no, no van a ser 3 cuerpos, sino 4. Repito, 3 cuerpos, sino 4. Muchísimas gracias, gente bonita. Gracias. Get up.